Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Hola, 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 hola. Bienvenides. ¿Cómo les va? Les voy a pedir, porfa, que prendan sus cámaras. Así nos podemos ver y podemos interactuar. El primer participante que prende la cámara se va a ganar. ¡Vamos! Ganadora, Lu. Genial. Vamos prendiendo cámaras. Hola. Micrófonos también. Y así comenzamos, que tenemos muy poco tiempo. Hola, Rocío. Yo me llamo Lumi, Lumila. Hola, Francis. Bueno, soy profe de teatro, actriz. Algunos estaban en la clase anterior. Otros veo caras nuevas, así que... Buenísimo, la idea es eso, y que el jueves que viene seamos muchísimos más. Primero que nada, si se llega a cortar, entran con el mismo link. Si ven que no pasa nada, esperamos 10 minutos, digamos. Si no vuelve, es que se cortó internet, que nos pasó el jueves pasado con otro grupo. Y bueno, ¿qué va a ser? Pero no va a pasar, así que... Bueno, comenzamos. El jueves pasado trabajamos un poquito lo que son los juegos teatrales para presentarnos, para saludarnos. Bueno, hoy lo que toca es juegos teatrales para habilitar la expresión creativa, juegos teatrales para el caldeamiento e integración. ¿Qué es el caldeamiento y la integración? Ah, ahí está Mariela. Perfecto. Nada. Es jugar, digamos, jugar y el cuerpo, ponerlo dispuesto para el juego, para recibir, para sacarnos toda la mufa que traemos de afuera, que tenemos de casa, de la calle, de la escuela. Bueno, la idea es como reciclar esa energía y ponernos a jugar y sin que nos demos cuenta hacer teatro. Estos son tres encuentros muy cortitos, no vamos a ser súper actrices, actores acá, sino que es simplemente para meternos de a poco en todo este mundo, jugar y bueno, y si nos copa, seguir y nada, darle para adelante porque está buenísimo siempre tener a mano herramientas artísticas que nos hagan conocer con gente nueva, que nos hagan crecer, que nos hagan soltarnos, tener más cancha para hablar, para comunicarnos y eso. Bueno, vamos, les voy a pedir, bueno, no la veo a Mariela, no sé si es Mariela, si puede prender la cámara, perfecto. Tiene un problema, bueno, la vamos a escuchar después. Les voy a pedir, si se pueden parar, alejar un poquito de la cámara y parar. Eso. Perfecto. Arriba, esos cuerpos. Vamos a despertarnos que hay un día maravilloso. Gracias por estar acá con ese sol y las vacaciones. Ustedes están acá. Vamos a poner música y vamos a, mientras charlamos, vamos a mover un poco las articulaciones. Tranqui, las muñecas. Muñecas, eso, como quieran, arriba o abajo. Eso, lo que el cuerpo pida. Yo les tiro tips, pero ustedes lo que el cuerpo les pida lo hacen. Codos, así. Eso. Bien. Hombros, aflojamos. Y respiramos de paso, ¿no? Nos conectamos con la respiración, que es la base de la energía también. Respirar bien, ser conscientes, aflojar las tensiones. Despacito movemos el cuello. Eso, nos movemos un poco el torso. Está bueno, así como Francis. Con los brazos colgando, que sueltos, tipo muñeco de trapo. Eso, así movemos el torso. Muy bien. Abrimos un poco las piernas. Eso.
manos en la cintura y meneadito, meneadito. Movemos caderas en círculos. Respiramos. Vamos también reconociendo qué nos tira, si nos tenemos alguna tensión, algún dolor, si nos tira alguna pierna, algún músculo. Vamos con rodilla y cadera. Y después de acá nos vamos a jugar un picadito a la cancha, un fulbito. Eso, la otra pierna. Eso. Perfecto, saltamos un poquito y aflojamos. Eso. Genial. Que se anima. Nos limpiamos, tipo si tuviéramos polvo, ¿vieron? Uy, el micrófono, perdón. Nos sacudimos el polvo, el polvillo y la mala energía. Fush. Las tensiones. Ay, hermoso. Impecables quedaron. Están brillantes. Bueno, vamos a hacer un juego de presentación o dos, pero que también son de caldeamiento, así de paso conocemos a las caras nuevas, ¿sí? Es muy simple. Van a prender sus micrófonos. Vamos, se llama nombre y gesto. Yo voy a empezar. Tienen que decir su nombre y hacer un gesto. Cualquier gesto, no es necesario hacer el super gesto, sino que cualquier cosa que le salga sin pensar, ¿sí? Empiezo yo y después voy diciendo a quién le toca. Lumila. Sigue Rocío. Ah, perdón, perdón. Perdón, Rocío, no dije algo muy importante, que es que tenés que hacer. Tenés que decir mi nombre, mi gesto, después tu nombre, tu gesto. Y el que sigue lo mismo, es acumulativo. Ah, perdón, qué detalle. Vamos, empiezo de nuevo. Lumila. Esa. Sigue Mili. Presten atención, ¿cómo era? No, primero Lumila. Ah, primero, o sea, los anteriores y después el tuyo, Mili. Dale. ¿Cómo eran? ¿Te acordás? Te lo hacemos una vez más para hacerlo rom. Sí. Perfecto. Vamos, Mili. El mío, el de Rocío y después el tuyo, Mili. No. Yo hice así. Y Rocío hizo como más canchero el de ella. ¿Qué va a hacer? Vamos. Bien. Lili, me encantó. Bien, sigue Francis. Vamos, Francis. No te escucho. La verdad que ya me olvidé. Ay, no vale. Bueno, haz el tuyo aunque sea. ¿Tú? Francis. Buenísimo. Bien, te perdonamos. Vamos, María Laura, ¿eh? Bueno, María Sol, dale. Tú puedes. ¿Es? Me encantó. ¡Buena! Uy, ¿acá quién tenemos? ¿Cómo te llamas vos? Dice Mariela Alegre. Yo me llamo Nehuen. Hola, Nehuen. Vamos, qué bueno que entraste. ¿Te animás a hacer los gestos de todos y los nombres de todos y después el tuyo? No importa, improvisá. Dale. Yo, Lumila. Te doy pista. Lumila. ¿Rocío? Rocío.
No me acuerdo nada. No me... Mili. Francis, que era como... Y María Sol, que era... Ese era Rocío. Ese es María Sol. Ahí está, se lo hacemos. ¿Lo recuerda? Dale, todos hacemos nuestro gesto ya. Ahora no tenés excusa, qué bueno. Tú puedes, vamos. Si no, tu gesto, tu nombre y tu gesto. Esa, muy bien, aplausos. Acá el público los aplaude. Perfecto. Nehuen está disfrutando el sol. Qué genio ahí. Pero con nosotros. ¡Vamos! Aguante Zona Sur. Bueno, genial, muy bien. Ya sabemos los nombres. María Sol, no es María Laura, es María Sol. No es Mariela, es Nehuen. Bueno, genial. Ahora lo que vamos a hacer es presentarnos, decir, bueno, hola, yo soy Mili. Y vamos a decir dos verdades y una mentira, ¿sí? Por ejemplo, digo, hola, yo soy Lumila. Soy profe de teatro, soy actriz y de noche me disfrazo de Papá Noel y alegro a niños y niñas. Cualquier cosa, puede ser algo que se entienda que es una mentira o que no sepamos si es verdad o no. ¿Sí? Dos verdades y una mentira, nombre, dos verdades y una mentira. Arranca María Sol. Cuando tenía 11 años empecé, amo actuar y soy buenísima con el parkour. Buenísimo. Genial. Rocío. Me llamo Rocío, me gusta bailar, el teatro me gusta desde los 8 años y soy médico. Buenísimo. Genial. Mili. Me llamo Mili. Me gusta cantar. Y me encanta bailar a las 3 de la mañana. Genial. A mí también. Francis. Francis, prende el mic. Toco el bajo, estoy sentado en una silla y hoy me atreto a las 6. ¡Qué grande! Toca el bajo, eso le creo. ¿No? ¡Ay, eso no! ¡Muy bien! ¿Nehuen? ¿Estás ahí, Nehuen? Vamos a invocarlo. Ya estoy. Me gusta mucho dibujar. Y amo volar. Perfecto. Muy bien, muy bien. Mira, le creí a Francis. Esa es la idea. Por ahí es. Jugar un poquito. ¿Viste? Les dije la clase pasada. Siempre alguna mentirita, algo, chamullamos. Bueno, de esa manera es lo mismo. ¿Vieron la cara de póker con la que lo dijeron? Yo les creí todo. Yo me quiero hacer atender por Rocío. Me creí que Francis tocaba el bajo. Todo, todo. Así que, genial. Bien. Tengo acá una pelotita. No sé si la ven. Es una super pelotita invisible. La voy a pasar. Por eso les voy a pedir también que se paren para poner el cuerpo dispuesto, ¿sí? Porque no es lo mismo si me pasa una pelota y yo estoy de acá, me dan la cara, ¿no? No, hay que estar alerta a ver dónde viene la pelota. Bien, tengo acá la pelotita y con todo el cuerpo se la voy a pasar a Rocío. Eso. Y Rocío se la pasa a quien quiera. Tiene que prender el mic para saber a quién se la pasa. Vamos. Vamos. Esa. ¡Ay, creció la pelotita! ¿Qué pasó? ¿Se inflamó? La tiró muy fuerte, Rocío.
Dale, Mari. Eso, Francis. Qué atrapada. Aprendí. Y así sabemos a quién se la pasas. Se la paso a... ¡Ay, a mí! ¡Gracias! Es sin D igual, Lumil. Sin D. Se la paso a Mili. Agárrala, Mili. Ahí va. ¡Esa! Dale, vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Justo la agarró! ¡Muy bien! A Nehuen, tirala hasta Parque Sur. ¡Para! ¡Para agarrarla, Nehuen! ¡Para! 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 Que todavía no te la habían pasado. ¡Para que te la paso, Nehuen! ¡Agarrala! ¡Es! Pero más despacio, che. Ya estoy grande. Bueno, genial. Ahora la pelotita esta está caliente. Quema. Ay, la. Quema, quema. Está muy caliente. Y tienen que, cuando la tienen en la mano, decir algo. Como dijeron recién, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Recién me levanto, lo que quieran. Pero está muy caliente. Ay, María Sol, toma. Ay, quema. Eso. ¡Ay, la tengo yo de nuevo! ¡Rocío! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No me dijiste nada! ¡Rocío! ¡Esto me está quemando! ¡Decime! ¡Muy bien! ¡Mili! ¡Toma! ¡Ay! ¡Agarra la que me quema! ¡Agarra! ¡Ay! ¡Te quemaste! ¡Te quemaste! ¡Toma, Francis! Re caliente. ¡Te quema! Lo que sea, no te quemes. Muy bien. Muy bien, pero. ¡Ah! ¡Toma, Nehuen! ¡Ay, bueno, se enfrió! ¡Ay, se enfrió! Menos mal. Menos mal, porque ya tenía las manos rojas. Pero ahora se hace pesada, se hace como tipo bola de bowling, pero grande, pesada, pesada. La número, no sé cuál es el número de esta. Así que agarrala y cuéntenme algo más. Tomá, María Sol. Pesa, pesa, pesa. Bueno. Bueno. Nehuen, agárrala. Muy bien, muy bien, Nehuen, muy bien. Ay, pero ¿por qué me la diste a mí que pesa mil y toma? ¡Ay! ¡Era mucho para eso! Ay, gracias. Toma, Francis, vos que tenés más fuerza que yo, me parece. Toma. No sé. Muy bien, muy bien. Rocío, por favor te pido ayúdame con esto. Sí, pasala. Muy bien, muy bien. Ay, se hizo chiquitita de golpe, se hizo chiquitita, pero minúscula se hizo. Ay, re livianita. Es casi una mentita, pero bien, bien chiquita. Se nos mete sin querer entre la ropa. Medio que nos hace cosquillita. Ay, 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 soy Lumila. Me encanta escuchar música a la mañana. Ay, toma, toma, para, está acá. Toma, Mili. ¡Adentro en la ropa! Eso, pasala. Ay. Eso.
Francis. Dale. Sí, a ti. Pica, pica, pica eso. Buenísimo, aplausos. Genial, genial. Me encantó. Es válido eso también lo que pasa. No sé qué decir, sirve. No siempre, no vale agarrarse de eso siempre. Pero sirve, hay que decir algo. Y el mismo cuerpo capaz que te va llevando, ¿viste? Capaz que no sabes qué decir, pero ¡ay! ¡Ay la! Y se te escapa algo ahí. No importa, es válido. Genial, buenísimo. Vamos a hacer... el espejo. ¿Conoce el juego del espejo? Sí. ¿No? Bueno, es muy simple. Primero voy a empezar yo, que voy a ser la persona, y ustedes van a ser mi reflejo, ¿sí? Como si fueran mi espejo. Entonces tienen que copiar absolutamente todo lo que haga, ¿sí? Hay que ser benévolo para ir de a poco. Vamos a empezar por las manos y después se va a pasar el cuerpo, ¿sí? Todo. Música, maestro. Eso, son mi espejo. Eso. Lento, medio lento, así te podemos seguir, que hay mucho delay. ¡Eso! ¡Más lento, más lento! La cara también, la boca, los ojos, le copiamos todo. Copiamos, Nehuen. Eso. Esos rulos, qué hermoso. Ay. Todo lo copiamos, hasta la quietud.
si está quieto también. Eso. Perfecto, bien ahí, aplausos. Muy bien, ya el cuerpo vieron que está súper. Está como loco el cuerpo, genial. Bien, vamos a hacer, ¿cuánto nos queda? Nada, ¿10? Bueno, saludos. Vamos a hacer así, vamos a caminar un poquito así como para no estar, no sentirnos que nos miran. Y vamos a ir saludando gente, ¿sí? Yo les voy a decir de qué manera vamos a hacer saludos. Vamos a imaginar que nos cruzamos a varias personas, ¿sí? Y las saludamos, por ejemplo. Empezamos, hola, hola. Sí, pero vamos a saludar gente que cruzamos. Sí, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Eso, saludamos. Música maestro. Vamos a hacer ahora un saludo. Seguimos caminando, seguimos. Ahí en la nuestra. Y vamos a hacer un saludo falso. Un saludo falso. Sí, una falsa sonrisa con alguien al que falseamos. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, hola. Hola, es. Bien, seguimos caminando. Vamos de acá para allá. Saludamos con enojo. Muy enojado, saludo enojado. Eso. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Eso. Bien enojado, hola. Eso. Ahora un saludo tímido. Cuando nos cruzamos con alguien lo saludamos tímido. ¿Sí? A ver, ¿cómo es? Hola. Eso, ¿qué haces? Todo bien, todo bien. Perfecto. Ahora seguimos caminando. Y nos cruzamos con el amor de nuestra vida. Y nos saludamos muy enamorada. Demostramos nuestro amor. Saludo enamorado. ¿Cómo sería? ¡Hola! Hola, mi amor. ¿Cómo se dice? Eso. Genial. Seguimos caminando. Saludo canchero. Saludo así con flow. Canchero. Eso. Eso, genial. Genial. Perfecto, muy bien. Atente ahora. Estos saludos que probamos recién, puede haber otros también, pero estuvieron bárbaros, los hicieron genial. Entonces, voy a elegir a dos que se van a saludar. Cada como quiera, uno lo puede saludar enojado, el otro lo saluda enamorado, no importa, pasan esos desencuentros en la vida. ¿Sí? Así que caminamos y cuando yo nombre dos, se saludan. Primero el que nombro primero y después el otro le responde. Y se pueden decir cosas, digamos, a ver qué sale, qué más, qué otras palabras salen de ese saludo. Se quedan un ratito charlando, ¿sí? Vamos, caminamos. Pingui, pingui, pingui. Se saluda con Mili. ¿Cómo? ¿Todo bien? Re canchera esa. Vamos, Mili, contale. Salúdala. Eso, decile algo más, Ro, decile. Bueno, que te vaya bien. Perfecto, muy bien. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Francis se va a saludar con María Sol. Muy bien. Le clavó el visto. Genial. Bien, seguimos caminando. Seguimos. Neuwen se saluda con Rocío. Hola, mucho gusto. ¿Cuánto tiempo no te veía?
Ni vos. Muy bien, perfecto, genial. Vieron que ahí sale conversación, sale texto, sale, ya estamos casi improvisando, genial. Está buenísimo cómo se cortaba en el rostro, había un par de... Claro, listo. Buenísimas esas actitudes, genial. Bien, vamos a hacer el último ejercicio porque ya quedan 5 minutos. Rápido, les súper agradezco por estar acá. Un día de sol y de vacaciones y ojalá el jueves que viene puedan estar y invitar a más gente, ¿sí? Vamos a hacer una acción simple, hacerse un té, ¿sí? ¿Cómo se harían un té? Así, imaginariamente, ¿sí? Nos hacemos un té, bien, cuando yo diga vamos a estar haciéndonos el té, esta es cámara normal, ¿no? Vamos a hacerlo en cámara lenta, ¿sí? ¿Cómo sería eso? ¿Me lo puedo tomar? Eso. Después, en cámara rápida. Sí, ¿cómo sería? Eso, hacerse el té. Eso, bueno, revolvemos, le falta azúcar. Cámara normal. Ah, normal. Eso, tranqui, con tiempo tranqui. Eso, cámara lenta. Seguimos tomando el té en cámara lenta. Eso. Eso. Cámara rápida. Eso. Bien, stop. Muy bien. Genial. Otra acción. ¿Qué puede ser? Pintando una pared. ¿Les parece? Pintamos la pared. Tenemos el tarro de pintura acá, todo acá arriba. ¿Sí? Vamos, en cámara normal. Pintamos. Wow, estamos medio cansados, che. Laboramos todo el día. Eso. Pero estamos pintando en cámara lenta. Pintamos en cámara. Ya estamos cansados. Podemos meter también texto. Wow. ¿Cuándo se termina? Eso. Cámara rápida. Eso, toda la pared. Normal, velocidad normal. Tanca, tranca palanca, acá pintando la pared. Podemos hacer cosas. Fua, viejo, tengo un hambre. Eso, lo que le salga es sí. Eso. Claro, mirá. Mirá lo que está quedando. Bien, cámara rápida. Cámara rápida. Va, va. Se acelera esa pared. Eso. Más pintura. Se nos cayó el tarro de pintura. Se nos cayó el tarro de pintura. Cámara lenta. No. Eso. Todo manchado. Quedó. Por. Eso, eso. Eso. Muy bien, hasta ahí, aplausos. Genial. Eso es un recurso re lindo para jugar y para hacer humor. De las diferentes velocidades, ¿no? Y en una escena vieron que a veces pasa, en las películas o en el teatro también se utiliza como la cámara lenta. Generalmente película yankee cuando matan a alguien. ¿Sí? Pero bueno, es genial para hacer humor. La idea de eso es divertirnos. ¿Quieren decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? Porque tenemos 2 minutos. ¿Cómo la pasaron? Muy divertido. Muy divertido. Buenísimo. Genial. Me alegro que así sea. ¿Les llegó el mail que les mandé? ¿Sí? Sí. Genial, perfecto. Así les mando de nuevo el jueves que viene, ¿sí? Bueno, como el otro día también les recomendé, métanse en la página o en el Instagram de Vamos que Venimos. Se llama OBQV. Es una red de teatro adolescente de todo el país y hay festivales que son virtuales. Bueno, antes eran presenciales, pero pueden ver y comunicarse con... Y hay talleres también con adolescentes de todo el país y también del mundo. Está buenísimo. Así que tengan ahí a mano ese Instagram, BQB, con B
corta. Bueno, gracias por animarse a jugar, por, vieron, están mucho más sueltos que la vez pasada, ya estamos matándonos de la risa, esa es la idea, no juzgarnos, dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer, que es jugar, que desde bebés ya sabemos jugar. Así que muchas gracias, les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Adiós. Ah.